Y hoy les tengo un video muy muy completo, porque hoy tengo una modelo, Emi, y vamos a hacer una limpieza facial. Emi se cuida mucho la piel, por lo tanto solamente vamos a hacer un mantenimiento para que ella también logre relajarse. Es suficiente. Bueno, y empezamos circulares como siempre. Para limpiar bien la carita, eliminar restos de maquillaje, suciedad. siempre finaliza con su correspondiente crema hidratante de acuerdo a su biotipo. Y de día, como siempre, protector solar. Son más relajantes en mi opinión.
exfoliación un poco más rápida. Esta exfoliación va a ser con una espátula ultrasónica, ya que esta semana yo le realicé una exfoliación enzimática con este producto y es mucho volver a repetir este tipo de exfoliación. Por lo tanto, directamente ahora optamos por la espátula. Además, ella tiene una piel trabajada, como ya nombré, tiene una piel fina, entonces ya no exfoliamos igual de seguido que antes. Bien, acá tenemos entonces la espatulita. Vamos a prenderla. A ver. Perfecto. Y la vamos a poner en modo de limpieza. Esto produce una vibración, justamente un ultrasonido. Hoy no vamos a hacer una exfoliación más profunda porque Emi ya se realizó, pero normalmente hubiéramos combinado con exfoliación enzimática o incluso química con algún que otro ácido, pero hoy no queremos exigir la piel. Hoy lo que quiero es darle glow, revitalizarla y estimular un poquitito para que ella también se relaje y sea más que nada como un mimo para su piel. Activos, 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 activos. Ella ya utiliza vitamina C, entonces creo que lo más indicado va a ser retinol. Como dije, quiero focalizar en estimular colágeno y elastina. Por lo tanto, el retinol o vitamina A es una excelente opción. Amamos los serums.
Personalmente,
Entonces, la eliminación de toxinas, desechos, retención de líquidos, edemas, con mi aceite de preferencia, esa forma.
Recibir esa paz.